el plan estatal, pero también para seguir avanzando en las obras que ocupa la gente, ¿no? O sea, yo creo que coincidimos en el ámbito federal con el estatal y los municipales de lo que se necesita. Los proyectos los tenemos, ya los metimos y seguimos tocando puertas. Yo espero que no. Hasta ese momento, ¿qué tienen confirmado? ¿Algo? Solamente lo que salió en PEF, que son algo de recursos para temas de agua potable y drenaje, para ampliación de redes, pero nada más, es lo único que tenemos. Tenemos una serie de obras pendientes. Sí. Ya lo de casa de gobierno ayer se anunció, sí, pero pues, de la campana todavía, el uh-huh, palacio de gobierno, sí, calles incluso aquí de la ciudad, sí, no sé si Manzanillo, Tecomán también esté. Sí, bueno, estamos trabajando todavía en muchos ámbitos, está por iniciarse lo de palacio de gobierno, está por iniciarse lo del C5, estamos ya en los procesos de, bueno, el palacio ya se adjudicó, ya hubo una licitación, ya se adjudicó. En próximos días, ahorita nomás estamos con el tema de las mudanzas de los que viven todavía ahí. Sí. Que se amparó Arnoldo Ochoa, ¿eh? No, va a mejorar mucho él. Se va la Concordia. Sí. Nomás ya estamos arreglando. Estamos ahorita en la licitación de las obras que se ocupan en la Concordia para que él se cambie. Entonces, ya estamos en eso. En todos los ámbitos estamos trabajando. Y también lo del C5, pues seguimos también con las mudanzas. Hay que estar ahí ahorita en la mañana visita a la zona militar, ya oficialmente ya tenemos la zona militar, el viernes la entrega física, pero apenas la entregaron y eso nos había detenido un poco, pero ya estamos trabajando en todos los ámbitos. Manzanillo, por ejemplo, si van a Manzanillo ya se nota más o menos la idea de lo que estamos haciendo ahí, aunque la gente se desesperaba, pero pues eran obras que se ocupaban, ¿no? Sobre todo el tema de instalaciones ocultas. Fue algo que nos dio mucha lata, todavía nos demandó Ferromex, se lo dieron al Estado por trabajar en su derecho de día. Ya no estamos defendiendo, no nos importa, lo importante es hacer las obras, y no que cada quien vea por su parcela, hay que ver por la ciudad o por el Estado, ¿verdad? ¿A qué te refieres de lo de Manzanillo? Ferromex aduce y seguramente tiene razón, que tiene 15 metros la del acceso a pistas, que tiene 15 metros de derecho de vía y que no le toquemos su derecho de vía. Tendríamos que dejar la obra inconclusa, ¿no? Y que 15 metros ahí, o 30 metros, que son 15, cada quien haga lo que quiera, o quede mal, pues, ¿no? Entonces, estamos trabajando, estamos dialogando ya con ellos, vamos a ver a qué llegamos. ¿Quedó en proyecto el llevarse Protección Civil, Cruz Roja, no, bomberos, o en qué va ese asunto? Sigue en proyecto. Ahorita que cambiemos C5 para, perdón, que demolamos, tenemos que demoler toda la construcción que está ahí. Bomberos, estamos a punto de terminarles la subestación, adecuaciones en la subestación para que ellos se cambien, les va a quedar muy digno. Y sigue en pie, está el terreno aquí por el tercer anillo, más bien por el libramiento. Ya es un terreno a nombre del gobierno del estado, regularizado. Una parte va a ser de Cruz Roja, otra parte de Protección Civil, otra parte de bomberos, pero ya tenemos el proyecto también de Protección Civil junto con bomberos, pero también igual estamos viendo a ver dónde va a haber el recurso. Estamos hablando de 50 millones de pesos, sí, enfrente al complejo. Pero los centavos todavía no están. No están ni esos ni muchos, pero los proyectos, como nunca hemos sido productivos en el área de proyectos, era como nunca, no tenemos ahorita seguridad de los recursos. De lo que mencionaste, obras, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuáles? De todas las que mencionaste. Bueno, la primera etapa de Palacio, por ejemplo, 30 millones de pesos. Lo de Tapestes, ya tenemos rato diciendo que son 30 millones, son de varios fondos. Y ya espero que, si no este mes, el que entra, estamos terminando, C5... Son el crédito que se pidió son 150 millones de pesos, esa es la primera etapa, porque el C5 vale más de 200, pero en una primera etapa vamos a meter 150 millones. ¿De la zona militar se las entregaron, pero qué se va a hacer? No, ahí pues está en manos de la Comisión Ciudadana el determinar el uso. Ahorita nos preocupa muchísimo la conservación, porque ya está deteriorado al interior, todo inmueble que no se ocupa se deteriora, y en eso estamos. Ya ayer tuvimos una reunión con la comisión para ver la forma de mantenerlo. Hay una posibilidad, y estamos analizándola, es que algunas de las dependencias que salen de lo que vamos a demoler, o vamos a modificar, se vayan momentáneamente para allá, en subir atención ciudadana y meter un destacamento de policía auxiliar para que estén cuidando el área, porque la verdad es que hay muchas edificaciones, pero muy fácil que las invadan, y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Lo más fácil para la opinión pública es que no hagamos nada y que se mantenga solo, pero la realidad es que no se mantiene solo. Sí. Entonces, necesitamos que haya ocupación,
porque si no hay deterioro. No digo ocupación total, no. Uh-huh. Unas tres o cuatro edificios pequeños para que haya presencia de alguien y que también que la gente pueda entrar a la zona militar, que haya que entre el INCODE para hacer eventos en campo de fútbol o que lo hagan de softball, no sé, eso ya depende del INCODE. Pero tiene que haber ocupación, no puede estar cerrado sin ocuparse. Bien. ¿Cuándo le daría respuesta a la comisión en torno a estas acciones? Ya nos permitió, tuvimos ahí un acuerdo de una ocupación mínima posible para que, en conjunto con abrir a la sociedad, tiene que ser junto, para que aquello se vea ocupado y tenga un mantenimiento no el adecuado, a lo mejor ni siquiera el óptimo, pero el mínimo para poder que no se nos deteriore. El viernes se entrega. Me parece que el viernes, en eso están, no sé la hora todavía, pero el viernes ya los militares entregan física. En la mañana. Ah, pues ahí.